sabes, hacemos un poco hueco para ir a pescar. Que no corta mucho, ¿eh? Hoy os vamos a enseñar qué tal está este machete de Albainox que hemos adquirido para limpiar nuestra finca y parte de la entrada al río. Para cuando vayamos a pescar y necesitamos limpiar un cacho amplio de terreno, siempre con cuidado, vamos a utilizar esta herramienta. Este machete viene con una funda de nylon grapada, pero bueno, para el precio que tiene, ni tan mal. Tiene la parte de arriba con sierra y la parte de abajo con filo, que está bastante bien afilado, y es el modelo Amazonas. Es un poco flexible, el mango es de goma y tiene un agujero para un cordón fijador. El agarre es bastante cómodo, agarra bien a la mano, y ahora vamos a decir las medidas y especificaciones. Este machete en cuestión, hay varios modelos con diferentes medidas. Nosotros cogimos el de 60 centímetros. En total, con una hoja de 46 centímetros. El ancho de la hoja es de un milímetro y poco, lo que la hace un poco flexible a la hora de utilizarlo. Lo que os digo, tiene una zona una sierra dentada que mide 29 centímetros y el filo 44 centímetros. Lo que es la funda de nylon tiene para llevarla metida dentro del cinturón con su amarre para bloquear el machete que no se salga de la funda, lo que le hace un poco incómoda de transportar. El velcro no ajusta bien, queda por fuera, entonces queda bailando. Tendría que estar un poco más fijo así, y aún así tiene bastante altura. En la cara interna sigue teniendo nylon la funda, y ahora vamos a decir el peso que tiene. El peso del machete sin funda son 375 gramos. Con la funda, nada, sube un poquitito, 470 gramos. Vamos a ver cómo corta el papel de una revista que es muy fina. Para ser un machete, ya veis, que viene muy apilada. Y lo hemos utilizado en el campo ya un poquillo. O sea, bastante afilada. En la zona inferior tiene una zona sin sierra para poder utilizar el machete para trabajo un poco más fino, aunque como sabéis estas herramientas no utilizan para eso, pero bueno, en un caso de necesidad, pues está muy bien que esta zona esté sin sierra para poder trabajar con él un poquito más fino. El transporte, nosotros lo llevamos dentro de la fajada de 35 litros. Os voy a dejar arriba el enlace para que veáis cómo es esta mochila y lo bien que va. Y va aquí metido, sobresale un poco por arriba, pero no llama la atención. Lo llevaremos hasta el sitio donde lo vamos a utilizar y siempre cumpliendo la legislación vigente respecto a este tipo de herramientas para uso en el campo. Zonas apartadas, poco pobladas y para sus trabajos de limpieza.
Hemos llegado al sitio de pesca y como hace años que por aquí no pasa nadie, está todo atascado. Así que vamos a sacar un utensilio bueno para limpiar el bosque. Vamos a limpiar un poco la maleza. Ahora me corto una pierna. Al lado de casa, o sea, no le hemos hecho nada. Aquí le vamos a poner un cordón fiador para agarrarnos a la muñeca y nos lo llevamos en la mochila a los sitios para ir a pescar. Por ejemplo, con esta caña no teníamos ningún problema de pasar entre las zarzas, pero si vienes con una un poco larga, por ahí no puedes, por ejemplo, en este camino que está ya cerrado, con la caña no puedes pasar, se te queda atascado. Y como estamos en una finca privada que la conocemos bastante, podemos ir con esta herramienta para limpiar. De cuchillo me corto un dedo. Bueno, con el ruido que estamos haciendo la trucha está ya en... con esta mini caña en sitios donde hay mucha maleza la mejor forma de lanzar es así. Como ves que hago con esto, vamos. Qué buena es esta caña. Sí.